Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Desde acá, la palabra de Dios. Vamos a tocar el tema de Dios siempre perdona. Y vamos a comenzar diciendo entonces lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará. De toda maldad. Si sí lo confesamos. Eso significa que aunque Dios siempre perdona, si yo no me arrepiento, si yo no soy consciente de que he pecado, entonces, ¿contra quién se peca? Contra mí y contra Dios. Yo peco contra mí. Yo me ofendo. Yo debilito la gracia de Dios. Debilito, no desaparece. No, porque fulano está fuera de la gracia de Dios. No, no, no. Nadie está fuera de la gracia de Dios. Porque Dios es Dios. Y Dios es fiel, dice Pablo a los Filipenses, aunque yo sea infiel. Pero tengo menos gracia. O la gracia de Dios, yo, por mi pecado, por mi falta, materia grave o venial, pues como que la ensucio un poquito. Vamos a decirlo de esa manera. Si confieso el pecado, Dios me perdona. Recuerda que este tema es siempre perdona a Dios, siempre. El Salmo 86, versículo 5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Dios es bueno y perdonador. Hay gente que se está condenando sola y solo. Repito, insisto, y grábelo. Si usted es uno de ellos y de ellas, revisese. Porque Dios es bueno y misericordia, pero usted se está condenando. Porque lo que yo hice, Dios, ni Dios me lo perdona. ¿Quién dijo que no? ¿Te arrepiente? ¿Lo confiesa? ¿Dios mira tu arrepentimiento? Y si no, pregúntale al que escribió los salmos, pregúntale a David, pregúntale. ¿eh? ¿Tú quieres una persona que públicamente haya pecado más que a David? Y está en la Biblia, 150 salmos, y Dios lo perdonó. Pero mira el salmo 50 o 51. Algunas Biblias 50, otras 51. Oh Dios, en pecado he sido concebido. Desde el seno materno me conoce pecador. Pero crea en mí un corazón limpio y puro. ¡Renuévame! Él está arrepentido de lo que ha hecho. Y se ha quedado con una mujer que no le pertenece y ha matado al esposo de esa mujer. Y, si, y más, quién sabe cuánto más pecado. Y él, y él mismo escribe: Dios es bueno y perdonador porque él experimentó la bondad de Dios. Porque él experimentó que Dios le había perdonado. Porque Dios le da la oportunidad al pecador. Dice la Biblia, de que se arrepienta, de que viva. Pero si usted quiere condenarse, no se arrepienta, no va a vivir. Pablo escribe también a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 13, 14. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Pablo escribe claramente: Dios nos dio vida con Cristo. ¿A qué vino Cristo? Bueno, primero a dar esplendor a la ley, pero sobre todo lo que vino Jesús fue a salvarnos, a perdonarnos. ¿Eh? Efren dice algo importante. Le dijo Jesús a la Magdalena, yo te perdono, pero vete, pero no peques más. Yo me arrepiento, me confieso, siento que Dios me perdonó, trato, intento no volver a pecar, pero no nos engañemos. Volvemos y seguimos pecando. Y tal vez seguiremos, bueno, seguro, seguiremos pecando hasta que haya aliento. Pero Dios nos quiere dar vida. Siempre Dios quiere perdonar todo pecado. Porque el único pecado que Dios no perdona es el que usted y yo no nos arrepentimos. El único pecado que Dios a ti no te perdona es el que no te arrepiente. No importa el pecado. Bueno, ya lo hiciste, ya lo cometiste. Y, y ojalá no haya matado a alguien. Pero el pecado, cualquiera que fuese, si te arrepientes de corazón y tienes la intención de no volver a cometerlo, Dios te perdona para siempre. Y dice la Biblia. Lo lanza al abismo, al mar, lo tira lejos. Isaías 55, 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Nosotros tenemos que convertirnos, dejar el camino malo, dejar el camino de pecado y regresar a la casa del Padre como un hijo pródigo. Entonces, sí. Dios va a perdonar porque Dios es generoso, amoroso, misericordioso. Ahora dice, generoso. Tiene generosidad, tiene clemencia, tiene misericordia. ¿eh? Sobre todo tiene amor para perdonar nuestros pecados. Marcos capítulo 11, 25. Y cuando estés orando, si tienes algo en contra de tu hermano, perdónalo, para que también tu Padre que está en el cielo. Te perdone a ti. Estás orando, estás dando ofrenda, estás haciendo el bien, estás comulgando el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, estás administrando cualquier tipo de servicio en la iglesia, en la comunidad, se te mira como un buen cristiano, pero nadie sabe que tiene odio y rencor hacia alguien. Eres vengativo, eres rencorista, ¿eh? Y ese me la paga y no lo perdona. Y te mueres, pero todavía vives. Entonces, Dios quiere que te reconcilies con tu hermano. Para que Dios te pueda plenamente perdonar todos tus pecados a ti. Por eso es que, bueno, no se puede negar la existencia de un purgatorio. Porque si te muere con algunas situaciones incompletas espiritualmente hablando, te vas ahí un tiempo, te purificas y luego va al cielo. Pero ojalá podamos hacer las paces con nuestros hermanos cuando todavía tenemos tiempo. Como dice el Evangelio. Y Pedro se acerca en el capítulo 18 también de San Mateo. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? No. Siempre. Perdona siempre. No guarde ira, rencor, resentimiento en contra de nadie. A fin de cuentas, ¿qué ganas con eso? Que te la va a pagar, que te la va a vengar, que ese no le hablo más. Y te vas sembrando un odio que te va a dar úlcera, úlcera intestinal te va a dar, te va a dar cáncer, te vas a morir de amargura. El perdón libera, transforma, alegra, sana. Date la oportunidad. Deja el pasado donde está. Vive el presente, con el futuro. Vive y deja vivir. Vive en paz, deja vivir en paz. No retenga, suelta. Suelta, déjalo o déjala. Y sigue tu vida, sigue tu vida, haz como hago yo. Y no te metas con nadie. O como dice una persona, un DJ ahí, el que quiera perder su tiempo, que venga a aconsejarme. Señores, viva y deje vivir. ¿Eh? Viva y deje vivir. Aprenda a vivir. Viva en paz, en el amor de Dios. El perdón. El perdón de Dios y el perdón para mí, para mí y para los demás. Mateo también 6, 14, 15. Porque si perdona a otros sus ofensas, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No nos hagamos tampoco eh, ciegos o de la vista gorda. Y tú quieres entonces que Dios te perdone, pero tienes una situación difícil, incluso en tu familia o con alguien que te hizo daño, no lo perdone. Dios no te perdona. ¿Lo perdonaste? Dios te perdona. Y perdón que suene feo esto, pero Dios no es loco. Dios no es loco. Dios actúa coherentemente de acuerdo con nosotros. No es que merecemos. Porque si fuera por como merecemos, todos fuéramos al infierno. Porque somos malos. Incluso somos malos cristianos, somos malos creyentes. Creemos y pretendemos. Ganar la salvación porque rezamos, porque vamos a misa, porque hacemos el bien a veces. Si cuando hacemos el bien damos lo que nos sobra, somos malísimos. Pero Dios es bueno. No abusemos de la bondad de Dios. Tampoco así. Dios siempre perdona. Perdonemos a los demás. Perdonemos nosotros mismos. Entonces sí. Ahí sí entra lo que es ser un buen hijo de Dios. Una buena hija de Dios. Porque de qué te sirve levantarte en la misa. Ah, para que te vean y comulgar el cuerpo de Cristo y tener odio y resentimiento o alguna herida pasada o algún sentimiento del pasado y ahí está pero te tienes que levantar para que te vean y de eso está llena la Iglesia perdóname otra vez porque a veces como dice la Chimoltrufia, como digo una cosa digo la otra y ¿para qué te digo que no si sí, sí tengo no tengo razón dice la chimoltrufia para la generación pasada para la generación actual la chimoltrufia, búsquela en YouTube para que sepa quién es. La palabra de Dios también dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, más bien: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Cristo abolió el pecado. Incluso la intención de Jesús era que consiguiendo el perdón de nuestros pecados, no pecáramos más. Esa era la intención de él. Pero criticamos a los personajes bíblicos que llevaron a Cristo a la cruz. Y si yo hubiera estado ahí y yo no hubiera gritado que lo crucifiquen y, y Pilato y que mira, soltan a Barrabás. Hermano, nosotros hubiéramos hecho peor de ahí. Pero vengamos acá, al tiempo actual. ¿Y usted cree que nosotros somos mejores que Pilato? ¿O somos mejores que San Pedro? O somos mejores que Judas, o somos mejores que Santo Tomás. No, nosotros somos iguales y cuidados y peores. El único bueno, perfecto, es Dios. Nosotros seguimos clavando a Cristo en la cruz y a veces lo hacemos sentir tan mal que volvemos a crucificarlo con nuestro comportamiento, con nuestra supuesta forma de vivir la fe. A veces uno habla así y la gente no le gusta. Pero vuelvo al caso. ¿Será por pelearte nada más? ¿Será por insultar? No, no, no. Yo estoy tratando aquí de poner en práctica yo primero lo que estoy diciendo a ustedes. Y es por nuestro bien, hermano. Hay que despertar. Hay que quizá quitarse tal vez algún tipo de máscara que tenemos en la iglesia una cara y tenemos en la calle, en la familia, en el trabajo otra. Perdonar y ser perdonado. Son experiencias bellas y liberadoras. El perdón tiene poder para transformar las personas y las situaciones. La Biblia habla mucho sobre el perdón y nos enseña a perdonar tal como Dios lo, lo desea. Llenándonos del Señor, viviremos vidas libres del rencor y tendremos un corazón más dispuesto a perdonar. Dios nos ha perdonado. Aprendamos a perdonar. Cada uno de nosotros está invitado por Dios a sentir y experimentar por Él el perdón y la paz, la reconciliación. Hagamos lo mismo con nosotros mismos. Hay gente que necesita primero ser perdonada por ella misma, por Él mismo. Sanada por Él mismo, por Él mismo. Entonces se abre a Dios y se abre a los demás. Que Dios nos bendiga.